Encuentro desde el Estadio Pensativo, en donde hoy vamos a estar viendo un gran juego entre Tigua GFC y Petapa. Así que hoy estamos en la jornada número 18 del fútbol guatemalteco. Y déjenme contarles que Tigua GFC está con 31 puntos en la tabla de posiciones en el tercer lugar y Petapa en el número 10 con 18 puntos. Esta vez me encuentro con la afición antigüeña, que está súper emocionada, así que le damos la bienvenida. Así que quédense a través de Maxi Sports. Oh,
Oliver, buenas atajadas, Oliver. Bueno, para eso trabajamos. Gracias a Dios, pues el equipo trabaja bien. Lastimosamente, hoy no pudimos concretar más goles, pero bueno, así es el fútbol. Ellos también tuvieron suerte, ¿verdad? Sin quitarles méritos al arquero de ellos, que es un gran trabajo. Pero bueno, creo que vamos por buen camino. Ese es el objetivo principal, era ganar y se hizo. Cancha difícil para Malacatán. Sí, ahora pensar en Malacateco, sabiendo que es una cancha complicada ante un gran rival. Y bueno, esperemos que el equipo se comporte a la altura, sabemos de las inconveniencias del clima, de la cancha, pero bueno, yo creo que eso es un factor de que siempre en el fútbol prevalece en todo momento y esperemos que nos sirva todo esto bueno que hemos hecho para seguir puntuando. O sea, Luis, se tiene el dominio del partido, pero no se logran concretar las jugadas. Sí, pero más importante son los 3 puntos. Sabíamos que a toda costa teníamos que sumarlos. Más aún por el paso que viene, que tiene el equipo y ya que ellos con 2 hombres menos teníamos que haber tenido más posesión de balón y obviamente como tú decís, pues trata la manera de concretar las opciones que tuvimos, pero creo que el objetivo se logró, que son los 3 puntos, aunque hubiera sido con una mayor diferencia. Hasta el momento es una jornada favorable para el equipo. Sí, favorable, pero nosotros hicimos lo nuestro, sabíamos que teníamos la oportunidad de poder quedar primeros hoy. Pero nosotros ya hicimos lo nuestro, bueno, cada equipo tiene que hacer lo de él y nosotros, pues, como te repito, contentos porque el equipo sigue sumando de 3, sigue creciendo y eso es importante en la recta final del torneo. Y es así como se acaba el partido, dándole la victoria a la antigua GFC, que en este momento se encuentra en el primer lugar con 34 puntos en la tabla de posiciones. Es así como les llevamos las mejores imágenes solo a través de Maxivisión, lo que quieres ver.